Termina ahora tu secundario de una manera distinta, sin asistencia a clases. Inscribite ya. Modalidad virtual, a distancia. Instituto de Ciencias Empresariales, San Martín 145. Empresas necesitan los mejores profesionales. Inscribite ya en Gestión y Positiva Contable, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Recursos Humanos, Administración de Empresas, Modalidad Semipresencial, Instituto de Ciencias Empresariales, San Martín 145. Seguimos con más ICVisión por aquí, por el 12 de CCC. Y ahora es el momento de presentar, Silvia, una parte muy importante de lo que significa esto, el proyecto que se llama ICVisión TV, ¿no? Así es. Culminando ya este 2017, un año nuevo nos espera y lo que queremos es mostrarle a todas las personas que están del otro lado que nos acompañaron durante este 2017, mostrarle un pedacito de lo que fue ICVisión para nosotros, ¿no? Así es, algo muy emotivo que espero que les guste. Sabemos que tenemos muchos seguidores, más que nada de la familia del ICE, así que quiero que vean este resumen, que verdaderamente esto es el proyecto de ICVisión TV. Bienvenidos a todos al primer programa de ICVisión por aquí, por la pantalla de CCC. Vamos a mostrar todo lo que ocurre dentro y fuera del ICE. En la pantalla de CCC comienza un nuevo proyecto televisivo. Estamos hablando de ICVisión. Tucumán era todavía, en cuanto a ofertas educativas, tenía muy limitado su mercado. Eran muchas carreras orientadas hacia la formación docente, más que nada, o si no, las carreras universitarias tradicionales. Y así nació el ICE. Hemos encontrado en el ICE a la gente quien nos interpretó, nos entendió y nos estrechó una mano solidaria para que nuestros chicos que practican fútbol puedan de alguna manera desarrollarse educativamente. El Día Nacional de la Higiene y Seguridad es el día de hoy, o sea, 21 de abril. Y en el año 1972 se implementa, se sanciona esta ley. Pero nosotros queríamos, como estudiando la carrera de higiene, queríamos hacer la semana completa, Semana de la Seguridad. El 3 de octubre se hace la segunda edición de la Expo Noa Laboral. Cámaras de ICVisión estuvieron en el Instituto de Ciencias Empresariales. Ellos arman su microemprendimiento en la última de sus materias. En ella ponen en práctica, en este emprendimiento ponen en práctica los conocimientos y las herramientas adquiridas a través de todas las materias. ...37 egresados del nivel secundario... ...se egresaron y recibieron su diploma. Bueno, muy feliz, muy emocionada... ...como bien dices, de esta jornada tan especial. Estamos ya lanzando, inscribiendo... ...incluso cerrando matrícula... ...de lo que son los cursos profesionalizantes... ...y cursos con puntaje docente. Como parte de nuestra orientación en desarrollo emprendedor, cursan durante un cuatrimestre una materia que se llama Empresas Juveniles. Como ya es tradición, acá en el Instituto de Ciencias Empresariales estamos presentes en este simulacro de incendio. Superior con rápida salida laboral, gestión impositiva contable, higiene y seguridad en el trabajo, Instituto de Ciencias Empresariales, San Martín 145. Y así estamos llegando al final de este proyecto que se inició en marzo de ICVisión
este año 2017 cargado de emociones. Y bueno, no quiero dejar de lado también de agradecer a mi co-conductora Silvia. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias. El mayor de los éxitos. Y un placer haberte tenido de compañero. Realmente una dupla fantástica, ¿o no? La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado. Gracias por estar siempre, por seguirnos. Y bueno, ya saben, pueden seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook poniendo Instituto de Ciencias Empresariales. Ahí van a poder entrar a nuestra fanpage, van a poder encontrar todos nuestros programas que desarrollamos durante todo este año 2017. Y bueno, ya saben, pueden llegarse por nuestra casa central que está ubicado en San Martín 145 y los números de teléfono, Silvia, 422-4566 o 430-2480. Una vez más te queremos agradecer por habernos acompañado durante todo este 2017. Desearte el mejor año nuevo, el mejor 2018. Y obviamente nos despedimos hasta el próximo año. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya sabes, siempre por aquí, por la pantalla de Canal 12 de CCC. Chau, chau.